Good evening, David. Good evening, teacher. How are you today? Fine, teacher. Good evening, Reina. Good evening, teacher. And everybody that is listening. Good evening, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, Jenny. And Moises. Good evening. Moses. In English is Moses. Moses. Good evening, María Edith. Good evening, everybody, Zulma and Rocío. Good evening. For the rest. Good evening, Jose Marvin. One minute more and we begin. Well. Is the 1 minute more. Okay, everybody. Nice to see you again today. I hope that you are good. You are with good health. You feel okay. And let's have our class. We continue with the topic that we did yesterday.
Okay, sometimes there are some sounds, right? Let's continue. If you remember, yesterday we studied the simple present. And today we continue with the simple present. Wait a minute. I'm just gonna go. ¿Ve? No hice nada. Tiene apagado el micrófono, teacher, pero no lo escuchamos. Oh, sorry. Okay, I don't know what exactly you listen. Okay, I was saying that we begin today with the manual, not with the PowerPoint. Okay, this is the unit number 2, and the name of the unit is daily routines. Okay, and here we have some occupations, job positions. As you remember, we studied this on Tuesday. Okay, you have bookkeeper, financial analyst, human resources specialist, digital marketing manager, insurance agent, software engineer. Okay, what you are going to do is, okay, you in the manual, in the page 19, you write the letter you consider is the position. For example, in the number 1, you say, keep track of financial accounts of companies. Do you remember what is that? ¿Se recuerdan cuál era ese? Digital marketing manager. Complete, and then we check if we are correct or not correct. Complete in your manuals, please. Guadalupe Carolina, where are you? Where are you? Okay, Guadalupe Carolina, me escucha. Estaba leyendo que no me escuchaba. Ah, bueno, está entrando ahorita. Hello, Guadalupe.
Okay, I'm going to divide the, who is going to give me the answers? Okay, the number one, tell me the answer, Reina. The number two, tell me the answer, Manuel. Reina, okay, the number one, Reina Abigail. Okay, the number two, Manuel. Number three, Reina Milagro. Number four, David. Number five, Lady. And number six, Moises. Okay, do you have number one, Reina? Financial analyst kit try of the finances account of company. So that is a, you say financial analyst. Letter B, letter B. Sí. Yes. Oh, wait a minute, wait a minute. This is not good. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia financial? Financial analyst. Financial. Okay. Financial analyst. You said keep track of financial accounts of company, but we are going to see if it is correct or no, Reina. Okay, number two. What is your answer? Human resource specialty. Specialist. Specialist. Special. Okay, so that is letter C. Number three, do you have the answer, Reina? Es la tercera. Yes, number three. From the police bank. In regulation, algo así. Es que esa palabra no la puedo pronunciar, donde dice involved. Solo dígame la letra. La letra A, B, C, D, E, or F. A, B, C, D, E, F. Letter F. A. A. Letter A. A. Okay. Okay, now number four. Digital marketing manager. That is letter D. Yes, letter D. Number five. Insurance agent. Insurance agent. That is the letter E, right? Letter E. And the last one, your number six, Moises. Moses. Fifth, software engineer. Software engineer. That is the letter F. F. Okay, everybody agree or disagree? ¿Están de acuerdo con las respuestas o no? No. No. What do you say? What is the mistake? ¿Dónde está el error? El número uno. Number one? Sería the letter A. Exactly. The bookkeeper is the one that two. Keeps track of financial accounts. Remember that bookkeeper is similar to accountant. And two, letter B.
Letter A. And two is letter B. Okay, and the two, know the policies and regulations involving the management employees is number three. Let me tell you that the answer is no letter B in the number. Okay, yes, yes. The number three is no letter B. This analista. The number two is B. The number two is B. Is B. Three, letter C. C. Number three is C. Is C. A human resource specialist. Not the mask, correct. Let the mask correct. Okay. I erased the letter A, right? The number one. And the others are correct. The number three is C, right? C. Human resource specialist. Letter C. Okay, now repeat, practice again the pronunciation. Okay, bookkeeper, letter A, bookkeeper. Bookkeeper. Letter B, financial analyst. Financial analyst. C, human resource specialist. Human resource specialist. Letter D. Digital marketing manager. Digital marketing manager. E. Insurance agent. Insurance agent. F. Software engineer. Software engineer. Okay. Vaya, es importante de que repasemos un poquito lo que son las actividades porque eso tiene bastante, esta unidad tiene bastante que ver con todas estas unidades, se van a estar viendo a cada ratito, ok. So, remember, bookkeeper is keep track of the financial accounts of companies. Financial analysis help people and businesses manage their finances. Letter C is human resource specialist know the policies and regulations involved in the management of employees. Letter number four, letter D, digital marketing manager, create and advertise the company over the social media. Letter E is insurance agent, help people and companies against financial loss and manage risk. F is software engineer, design and develop different software. Vaya, en el caso aquí, como estamos completando el ejercicio, solo pusimos A y no importa, va. Pero si fuera una oración que tuviéramos que poner, por ejemplo, el número uno, bookkeeper, aquí el verbo lo tendríamos que cambiar, porque ya fuera una oración, ¿verdad? Por ejemplo, diríamos, bookkeeper keeps track of the financial accounts of company. Number two. Financial analyst helps people in businesses manage their finances. Number three, human resource specialist knows the policies and regulations involved in the management of employees. Number four, letter D, digital marketing manager creates and advertises the company over the social media. Okay, number five. Number five is insurance agent helps people and companies against financial loss and manage risk. Number six, software engineer designs and develops different software. Se fijaron como unos yo los iba pronunciando como que eran S y otros como que eran Z. Ok, por ejemplo, keeps,
Helps. 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 Creates. Todos esos son con S porque terminan con P. Es como pronunciación de S. Terminan con P y terminan con T. Okay. Keeps. Helps. Creates. Helps. Y de ahí todos los demás terminan con W, terminan con N y terminan con, bueno, develops también era con S, ¿verdad? And advertise and no, solo esa, ¿verdad? No, ah, no, no, advertise and design termina con W, termina con S. Aquí advertises, no, aquí sería advertises, ¿verdad? No va con la Z en design. Entonces sería solo no en design. Esa se pronuncia como que fuera Z, sí, ¿verdad? Knows, designs. And advertise es con IZ. Advertises. Advertises. Okay. Now let's go to the PowerPoint. Les prometí que hoy les iba a explicar más esto, ¿verdad? Ojalá de que lo hagamos rapidito para que avancemos un poquito. ¿Ok? Bien. Ok, the name of the topic is Yes, No Questions and Short Answers. That is the name of the topic for today and the... You know that the unit is the number two, daily routines. And the objective of the unit is, well, no, the objective of the class is at the end of this class, students will be able to ask partners, ask. O sea, ustedes les tienen que preguntar a sus compañeros, okay? Questions about their daily routines and give answers about my routine. Okay, that is what you have to do at the end of this class. I hope so. Okay, now let's begin with this activity. And in the next slide, you have the capture, okay, of the capture of the picture. Oh, okay, about the rules of pronunciation. Okay. Ayer explicamos las reglas de cómo lo escribieron. Y yo creo de que lo hicieron bien. Wait a minute, pues. Well, continue. Ayer expliqué yo en la presentación de si ustedes tienen duda todavía revisen esa regla, ¿verdad? Yo les dejé como tarea ver el video, ojalá que hayan tenido tiempo de verlo. Y ya se les haya quedado más o menos con qué letras es que usted va a escribir, porque acuérdense que hicimos una como actividad que los mandé al breakout rooms. Y ustedes pusieron los verbos en la columna, ¿verdad? Ustedes tenían tres sonidos, tres letras. S, ES y S, ¿verdad? Y según las reglas teníamos que le agregábamos S a todos los verbos que terminaban con S, 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 CH, SH, X, ¿ok? Y le poníamos IS a todos los verbos que terminaban con Y. Y le quitábamos la Y y le poníamos IS, ¿verdad? Así como study, cry, a ese le tenemos que quitar la Y y le ponemos la I latina. Y decimos studies, por ejemplo. Y si no son estas dos reglas, a todas las demás le van a poner S. ¿Ok? Y hay dos verbos que, bueno, tres que teníamos excepción. Por ejemplo, teníamos el verbo have, que se convierte en has en la tercera persona. Tenemos do, que se convierte en does en la tercera persona. Tenemos go, que en tercera persona se convierte en goes. Vaya, ese era cómo se escribe, ¿verdad? Ahora voy a explicar un poquito más de cómo se pronuncia. Que depende de qué letra termine, tanto como para escribirlo, como para pronunciarlo, depende de la última consonante. Fíjense bien aquí
No está, ya está el verbo con la S, ¿verdad? No. Pero ¿cuál era la última consonante? Era aquí la C, ¿verdad? ¿Cuál es la última consonante? Pero como la C suena como S. Aquí tenemos la S, tenemos la X, tenemos la Z, tenemos la S, tenemos la CH, la SH. Y esa que termina con G, porque change, esa también aplica. ¿Ok? Entonces, a esos verbos que terminan con estas letras, miren, ve, aquí están a la par. Cuando lo pronunciamos, tenemos que pronunciarlo como que fuera una IZ. Is, is, ¿ok? Reduces, increases, boxes, prices, kisses. Maybe this is kisses, right? Yo creo que esta es la K, hay un error aquí. Kisses, pitches, pushes, changes, ¿ok? Look at this, is, okay, is, reduces, increases, boxes, prices, kisses, pitches, pushes, changes. Okay, now, I'm voice quiere decir de que no suena en la garganta, sino que es una S así, ¿verdad? Es como un silbido, ¿verdad? No hay una vibración en la garganta, sino que el aire sale fluido. Por eso se llama amboice. Entonces, a todos los que terminan los verbos en esas consonantes, usted la S la va a pronunciar como S. Que va a decir traps, books, slats, retracts, cliffs, roughs, myths. Ok, y entre estas estaría help. ¿Se acuerdan que teníamos en el ejercicio help? Entonces, la tercera persona helps. Tenemos, I don't remember, but start, for example, start, de comenzar, start. Third person, starts. Ok, en todos los verbos que terminan con esta, la tercera persona del verbo la vamos a pronunciar siempre con S. Okay. Y todas las que terminan con estas letras, cuando tenemos la tercera persona, sí es voice. Voice quiere decir que hay restricción en el aire que sale, entonces vibra. Ok, usted es una abejita, ¿verdad? Zzz, zzz, ok, dice crows, loves, trees, snugs, birds, bugs, deals, climbs, fans, Pavians, monitors, shows, relays. Ok, como que aquí abarcaron también sustantivos, pero la regla también aplica a los plurales, de en general que no son verbos. Ok. Ok. ¿Cómo vamos a identificar la tercera persona? Cuando usted se esté con she, he, and it. Okay, remember, he, she, and it. Teacher, I have a question. Yes? They, no es tercera persona. Sí, they. Pero es en plural. Plural. Solo va a ser tercera persona en singular. Third person singular. Okay. That's it. Okay. Now let's go back. Ok, ahora vamos a ir a los breakout rooms en grupo de tres con este. Y ustedes me van a hacer lo siguiente. Solo voy a hacer uno y de ahí ustedes me hacen los demás. Ok, bueno, menos pues. Okay. Okay, only the one. Ustedes me le va a ir agregando, si usted cree que lleva es con S, solo con S le va a agregar la S. Y a la par le va a poner de esta forma, si usted cree que esa S se pronuncia como S.
Y sí, se pronuncia como ese. Okay. Entonces, según la regla de cómo se escribe con S. Y según la regla de cómo se pronuncia como S. O sea, sería creates, creates. Y así sucesivamente. Fíjese con la consonante que termina. Y así decida si le va a poner S, si le va a poner ES, o le va a cambiar la Y por la I latina y le va a poner ES. Y aquí entre estos dos clicas, así se representa cómo se pronuncia. O sea, un sonido fonético en inglés se representa por medio de dos clicas. Entonces, por eso lo hemos puesto así. Ahí lo va a poner usted cómo se pronuncia esa S, ¿ok? De acuerdo a la última consonante. Vaya, lo dejo y espero de que no les cueste, ¿ok? Todos tienen el power, tienen la presentación que les mandé en WhatsApp, ¿verdad? Sí. Yes, yes, ok. Now let's go to the breakout. Brenda Milagro en Rocío. Enter to the breakout rooms. Una pleca, dijo, ¿verdad? Yes, sí. Yes. Y la S. Write the S here, creates. Creates. Y se pronuncia con IZ, ¿verdad? Teacher, así es. No, es que la aplica S es como se pronuncia. ¿Cómo suena? ¿Cómo se pronuncia? Ajá. Ahí le hace IZ en la aplica ahí. O sea que cuando usted le agrega la S ahí en creates, la suena como S, creates. ¿Cómo suena? Creates. Ah, como suena. Sí, ¿cómo ajá. Suena? Nada más lo que vamos a poner. Ok. Star. Nadie tiene compu disponible en este grupo. No, no, señor. Vaya, install sería
Hello, hello. Hello. Ustedes si no tienen cómo compartir. No. Entonces, solo, complételo cada quien así aparte, entonces, pero díganse la respuesta que van teniendo cada quien. Bueno. Cuando yo y no. Sure. Hello. ¿No sería que si usted lo pone en no forma de presentación, sino que no está, no presenta, puede escribirlo en el documento? Una vez. ¿No se han fijado que yo así hago? Dejo de presentar y solo así lo puedo escribir. Para que no tengan que estar escribiendo así. No sé si me entienden. O sea, dice end show. O sea, finalizar la presentación. Y ya pueden escribir. Vale. Como esta es la computadora, va. Sí. Ajá, entonces usted puede escribir así sin el lapicito. En PowerPoint puede escribir sin el lapicito. Con el teclado, una vez. Sí, con el teclado, porque como, pero le tiene que dar end show. O sea, dejar de presentar. End show. Deje de presentar. O sea, de presentar. Para compartir. Ajá. No de compartir, sino que de presentar. No me parece. Allí en el de arriba está una cosita como que es una copita, va. Allí le da para presentar y ahí le da para ya dejar de presentar. O abajo le da, donde dice end show. No sé si en inglés le sale a usted end show, o sea, finalizar presentación. Si quiere, deje de compartir, le voy a mostrar cómo es. Vale. Va. Digamos, yo entro a compartir. Ah. Entro a compartir. Está un poquito. Vaya, aquí no estoy presentando. No, aquí no estoy presentando todavía. Entonces aquí puedo escribir. Puedo escribir aquí, ve. ¿Ve? Puedo escribir. ¿Ve? Pero ¿cuál sería el icono para desactivarlo y activar la presentación? No, si solo usted solo se entra y no le da presentar. Ahora le voy a dar presentar, miren, le voy a dar presentar. Aquí ya está presentando. Entonces, en presentar no, ahí no puede escribir, en presentar no puede escribir. Tiene que dejar de presentar. Así, ¿ve? No sé si así lo tenía, pero así sí se puede escribir, ¿ve? No, no le sale a usted, trate, le voy a dejar de compartir ahorita, trate. No me sale. No le sale. Yo solo me tiro a compartir. Bueno, entonces hagamos no sé así si, entonces. Yo no para ayudarle si a que le saliera más rápido. Ajá, no, okay. No. Vale, entonces. Una pregunta. Yes. En el verbo install, como conforme la pronunciación, no nos aparece ninguna letra, ¿sí? ¿La L? Ajá. En la que hoja que decía de la pronunciación no aparecía los la captura de pronunciación es
De las que, ah, de veras, es entre la columna que está la Z. Ahí iría en la Z. Le agregamos ahí en la Z, entonces sí. La L. Yes. Gracias. Okay, see you. Leave you alone. Y se pronunciaría con S también, ¿no? Con IS, con IZ. Si termina con... Hola, teacher. Estamos Hello. Intentando. Vaya, ustedes sí pudieron escribir, va. Sí, no, tenemos, es que hay que habilitar la edición. Ah, quizás eso es lo que ellos no pudieron hacer. Y no, ay. No. Ajá. Sí, no, sí, habilitar la edición se puede editar aquí de un solo. Ajá. Yo creí que lo iban a hacer más rápido porque como solo aquí es de un solo, ¿verdad? Ajá. Ok. Pero vaya, ya entonces. Nos falta bastante. Sí, yo estoy viendo. Apenas Manuel, vamos. Apenas. Manuel y José Marvin. Hello. Ayuden ahí a Marco. Yes. We see. Aquí estamos en el Luis. Puede ser Z, entonces quizá Guadalupe tiene dos perfiles, va, porque está en dos grupos. Veo que también está aquí Guadalupe, no. Quiero ver Guadalupe Carolina. Ah, claro. Uh-huh. Quizás sí, ¿verdad? Ay, ya me perdí. Sí, ya está de dos teléfonos. Ajá. Ay, ya me perdí. Sí, ya se perdió. Es arriba, es la 4. The number 4. Ya. Sí. Sí, por eso no nos contestaba. Sí, ella está en la otra reunión, en otro grupo. Ah. Termina con design sería ahorita lo tengo. Termina design con S. Sería con Z porque termina en N. Design. Con Z va. Sí, con Z, porque y la que le falta a los lados sería mil. Hi. Hello. Hello, teacher.
I am observing. Cada quien lo hizo en su página. ¿Sí? Yes. Sí, porque aquí les hace falta. Sí. Consideramos que todas llevaban ese. Bueno, fíjense de que debido al tiempo, pues quizás lo voy a cerrar las salas y lo vamos a hacer todos juntos en mi pantalla. Pero por lo menos yo lo que quería es que ustedes ahí reflexionaran en eso, ¿verdad? En cada consonante como, pero acuérdense que también tenían que haber escrito el sonido y aquí, o sea, ustedes escribieron el sonido pero no escribieron cómo se escribía, eso sí le faltó, solo el sonido y como ni espacio tenemos aquí ya para seguir escribiendo. Ajá, entonces por eso les digo, ojalá que lo hayan hecho en sus cuadernos. Ajá, y allí sí ya lo hicieron completo, ¿verdad? Sí, así en esta presentación es difícil porque hay que ampliar el de PowerPoint se amplía, ya les voy a explicar cómo. ¿Me puede dejar de compartir? Bye. Bye, digamos, si yo tengo mi PowerPoint, estoy trabajando ahí y estoy trabajando en la parte donde yo puedo editar. Ajá, vaya, digamos aquí, en esta parte yo puedo editar. En la parte donde estoy presentando, no, ¿verdad? Entonces, a mí no me cabe lo que estoy escribiendo, solo lo amplío, ¿eh? Pero es porque en la computadora. Ya me cabe. Pero les digo, o sea, que es un poco difícil. Entonces, a ustedes les hizo falta escribir la S aquí, ¿verdad? Solo escribieron el sonido. Por ejemplo, aquí sería, de acuerdo a sería Z, ¿ve? Sería ahí, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Yo creo que sí, ya vamos a ver. Ya vamos a ver porque lo vamos a hacer todos juntos. Porque hasta ahorita ya revisé todos los grupos y ninguno ha terminado. Entonces, por el tiempo no podemos dilatarlo más. Vamos a salir más entonces. Hello. Hello, hello. Hello. Terminaron. Yes. Yo creo que quizás no piensen. Porque yo revisé todas las salas y no, nadie había terminado. Pero es que, no salí, regresamos a la sala principal porque decía que el tiempo ya se había terminado. Entonces, y en un inicio éramos 5 y de repente solo aparecimos 3 y al final solo terminamos 2, Luisa Ramírez y yo. No, en las breakout rooms hay que esperar que el teacher lo saque. Ay, ahí no entraba. Me tardé como unos 5 minutos. Bueno, no sé, pero a mí me parece como un temporizador donde me va diciendo el tiempo restante. Sí, pero es que como cuando ya se acaba yo le aumento y vuelve a comenzar. Ah, y nosotros dándonos prisa. Sí. Entonces creo que Carito se nos quedó perdido. Carolina. Quedó atrapada en la reunión. Sí, allá quedó. Es que dijo que tenía problemas con el audio. Vaya. Yo creo que hoy sí ya salieron todos. No sé si Guadalupe siempre sigue en dos perfiles. Sí, ¿verdad? Vaya, les voy a explicar una cuestión. Vaya. Hay un sonidito por ahí, interferencia, veamos. Can you please turn off the microphones? Ok,
Los breakouts, uno les pone un tiempo, pero no necesariamente es que se trabaja con tiempo. Vaya, la próxima vez, eso, espérense que yo lo saque, porque, oh, ¿quién está compartiendo ahí? espérense que yo lo saque, ¿ok? Entonces, podría, por favor, voy a seguir la clase. No sé quién está compartiendo. Okay. Vaya, entonces lo que les iba a explicar, lo siguiente, yo visité todos los salones. Cuando yo visité todos los salones, yo veo cómo está el trabajo de cada quien. Entonces, ahí considero yo si se va a ampliar el tiempo o no se va a ampliar. Entonces, como que el temporizador quizás del salón quizás no funciona mucho. O sea, no le hagan caso mucho, porque yo cuando veo que todavía les hace falta, les doy más tiempo. Entonces vuelve a comenzar otra vez el tiempo. Vaya, ahora bien, en esto, fíjense de que los contenidos, como que nos estamos atrasando un poquito. Entonces, yo les he ido así esperando a ustedes, pero porque es mejor que ustedes vayan comprendiendo todo a que se vaya corriendo, ganando, ganando contenido, ¿verdad? Entonces, lo que a mí me interesa es que ustedes vayan comprendiendo todo y lo vayan manejando, por supuesto. Eso es lo que me interesa a mí. Entonces, vamos a tener un poquito de paciencia en esto y ya cuando entremos a los ejercicios, tratemos de hacerlo más rápido, ¿ok? Vamos a explicar eso y lo vamos a hacer juntos. Yo entré en todas las salas y yo vi que no lo habían terminado todos. No sé si me equivoco, pero si no es así, entonces si lo terminaron, me ayudan a completarlo aquí, ¿ok? Va. Entonces lo vamos a hacer todos juntos. Varios no le habían escrito la S, ¿verdad? Digamos aquí, yo le escribí la S en repair. Digamos, yo le escribí la S. ¿Y cómo se pronuncia esa S? Se pronuncia como Z porque como termina con R. Y si termina con R, la S se pronuncia como Z. ¿Ok? Ahora, según el install, sería S, ¿verdad? Pero ¿cómo se pronuncia? Allí no estaba la L, pero sí, la L va dentro de los que se pronuncian como Z. Vale. Entonces, así tenían que ir uno por uno, escribiéndole la S y entre las plicas, ¿cómo se pronuncia? Que vaya ahora, ayúdenme ustedes. ¿En SEO? Ajá. Sí. Es. ¿Pronunciation? ¿Es o sí? Sí. 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 Ok, exchange. ¿Es y es o? Ahí es. Ahí es. Are you sure? Yes. Yes. Only yes, right. Yes. And the pronunciation? Sí. 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 Ahí es. Sí. ¿Están seguros que es Z? Ahí es. No. ¿Alguien más que le salió diferente? Ahí es. Ahí es. Ajá, es IZ. IZ. Ok, keep. ¿Es o yes o yes? Es. ¿Pronunciation? Sí. Es. Es. Keeps. Okay, right. Es. Es. ¿Pronunciation? Sí. ¿Estamos seguros que es sí? Es. Porque la última consonante esté, y siempre que la última consonante esté, va a ser S. ¿Ok? Es. Algunos ya las podíamos ir memorizando, ¿verdad? Por ejemplo, cuando termina con P, cuando termina con K, cuando termina con T, siempre va a ser S. Ok, bye. Es. Es. Aquí podría alguien confundirse que le va a quitar la Y, ¿verdad? Pero acuérdense que como es consonante, ahí solo es la S. ¿Ok? ¿En the pronunciation? Sí. Sí. Very good.
En receive. Es o yes o es. Pronunciation. Sí. Sí. Ok, sí. Very good. En help. Yes. Yes. Pronunciation. Yes. Ok, design. Yes. Yes. Pronunciation. Sí. Sí. Vaya, lo hicimos bien, ¿verdad? Ok. Now, advertise. Yes. Yes. Pronunciation. Sí. Mm, I don't listen. Yes. Yes. Is correct? Is correct, sí? Yes. No. No. Sí. What is it? It's IZ. Okay. IZ. IZ. Okay. Develop. Yes. 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 And pronunciation? Yes. Yes. Manage? Yes. Yes. Pronunciation? Yes. Yes. Okay. Yes. Yes. Take? Yes. Pronunciation? Yes. Arrange? Yes. Yes, pronunciation. Yes. Ajá, yes. Muy bien, ya se nos está quedando, ¿verdad? Si se fijan, todos los que terminan con G, como que todos son con I Z, ¿ok? Make. Yes. Yes, pronunciation. Sí. No, es no sí. Yes. Ajá, carry. Carry, como que era aquí, ¿verdad? Carry, y teníamos que haberlo hecho. Carries. Hey, carries. En pronunciation. V. Que send. Es. Pronunciation. Sí. Z. Talk. Yes. Yes. Pronunciation. Yes. Yes. Have. Yes. Yes. No, okay. Have is no. Has. 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 It's has. In near. Yes. Yes. In pronunciation. Z. 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 Okay, now listen, everybody. Listen. Creates, repairs, installs, sells, exchanges, keeps, writes, buys, receives, helps, designs, advertises, develops. Manages, takes, arranges, makes, carries, tends, hooks, has, knees. Okay, now we finish this practice. Okay, no lo vamos a practicar todo individual porque lleva mucho tiempo, entonces lo que van a hacer ustedes es practicar viendo el video que es de la clase. Ok. Now continue. Okay. Okay, remember that yesterday we studied the negative and we say that in the third person, what is the negative? Doesn't, right? Doesn't. She doesn't make many phone calls. He doesn't carry boxes into the truck. Cindy doesn't send reports to other companies. It doesn't help workers be on time. My boss doesn't talk about the new rules. Okay, this is yesterday. Remember yesterday.
Now, the structure, we said that we have the subject, does not, or the contracted form, that is doesn't, verb, and complement. Okay, that is the structure. And then the auxiliary for the negatives is do for do, okay? You say don't for I, you, we, and they. And you have does not or doesn't with she, he, and it. Remember that he, she, and it is the third person singular form. I is the first person. You is the second person singular and plural. We is the first person in plural. And they is the third person in plural. Okay. And the exercises, remember. Okay. Ayer no vimos, no, ustedes no lograron terminar estos dos ejercicios. Entonces los vamos a terminar ahorita todos juntitos, ¿ok? Para que nos abunde, ¿ok? Let me see. José Marvin, can you please tell me the number 6? Moisés, tell me the number 7. Rafael, number 8. Jaime, number 9. Lady, number 10. And... Reina Abigail, number 11. Okay, tell me please. Number 1. Uh-huh, number 1. Marvin, my parents like or likes boats? Okay, help me please. What do you say? My parents like or likes boats? Like. Like. ¿Por qué like? ¿Por qué no escogí likes? Porque no hay terceras personas. Okay, porque my parents no es tercera persona del singular. Okay, y likes solo lo uso para tercera persona del singular, okay? She, he, and it. Okay, that is the answer. Okay, number 7. Maria's sister, need or needs a bicycle? Needs. Okay. ¿Por qué needs y no need? Maria's sister, segunda persona. Maria y she. Ajá, y third person in singular. It's like you say she, right? Yes. Okay, number 8. What is he like or likes your parents? Likes. Ajá. Vaya, like ahora, us. ¿Cómo sería la pronunciación de ese verbo? Likes. 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 Ajá, likes. 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 He likes, he your, likes pants. Your pants. Exactly. Likes. And number 9, my mom need or needs ties? Need. Need. Knees. Pronunciation is knees. With Z, right? Knees. Yes. The number 10, you say you need or needs ties? Need. Need. Okay, need because it's you, right? Number 11, lawyers need or need suits at work? Need suits at work. Suits at work. Okay, lawyers need, right? Need suits at work. And no, needs. Okay, vamos a ver una pregunta, Marcos. Marcos, in the number 11, ¿por qué no podía haber seleccionado needs? Lawyers need. ¿Por qué no pude haber seleccionado esta? Needs. Lawyers, ¿qué significa? Lawyers. Abogados. Abogados. Okay, lawyers. Abogados. Ahí es, abogados, es primera persona, ¿no? Tercera persona en plural. Tercera persona en plural, Marcos. ¿Ok? Ah, entonces sí sería needs. Ajá, pero la pregunta era, ¿por qué no habíamos seleccionado needs?
Needs. Dangerous need. No sé. Solo se usa tercera persona en singular. Exacto. Este es plural. Sí, entonces manejemos así, ¿verdad? Porque si es primera persona singular y plural, no se modifica el verbo. Segunda persona en singular, plural, no se modifica el verbo. Tercera persona en singular, sí se modifica el verbo. Tercera persona en plural, no se modifica el verbo. Entonces, ¿solo cuándo es que modificamos el verbo con S o IS? Cuando es tercera persona del singular, solamente. ¿Ok? Now, okay. Let's continue. Next. Next, next. Okay, change each affirmative statement to a negative statement. Okay, háganlo en sus cuadernos, por favor, ahorita. In your notebooks. Okay. Si alguien lo imprimió, pues ahí en la impresión. Negative statements. Si alguien tiene compu y tiene esto, sí lo puede escribir como con texto. No como lapicito, porque el carácter del lapicito es algo, no es fino, ¿verdad? Entonces, el que tiene computadora sí puede escribirlo con texto. Aquí en mi pantalla. Si alguien tiene, puede tratar a ver si puede.
Much better, right? Are you ready? Yes. 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 Okay. Vaya, me apareció otra respuesta ahí, ¿ve? Vaya, fíjense de que no sé yo quién es que está escribiendo, pero bueno, así mejor que no sepa, así. Lo voy a decir así. Okay, number one. Okay. En el number one. ¿Qué es lo que necesitamos para hacer una oración en negativo? El sujeto, el do, do. Vaya, veamos ahí, repasemos la estructura. Según yo, como lo dice. Vaya, fíjense bien. Subject. Doesn't or done. Or do or doesn't. Right? Do not. Do not or doesn't, de acuerdo al sujeto. But bear. Now look. In the number. In the number one. One doesn't have an auxiliary? No, right? Uh-huh. What is the auxiliary? He does have a big house. Uh-huh. One doesn't have a big house. One doesn't have a big house. And the number two is correct. Okay, the number two is correct. Now the number three. They don't. It's Marco. One black shoes. Uh-huh. And the number three, I'm going to do it, right? Sorry, Marcos, but I'm going to. Okay, in the number three is they don't want black shoes. Okay. They don't want black shoes. Maybe this is blue. Mm-hmm. Okay. The number four is the store does not have those jackets. It's correct. Now the number five is we want red ties. What is the negative? We don't want red ties. Right. Uh-huh. Good. And the number six, what is it? The doctor don't wear white jackets.
Here. Here. In the number 7? Lily small doesn't like all clothes. Doesn't like all clothes. Teacher, tengo una pregunta. En la primera, donde Juan has a big house, yo escuché que dijo have. No, sí, la número 1 hay que corregirla. Ah, porque en la primera Juan doesn't has a big house. Yo así lo tenía, no sé si es la forma correcta. Ajá, yes, Juan doesn't have. Juan doesn't have a big house. Sorry, pero lo voy a borrar porque estaban los dos solo y no se miraba. Mom like, doesn't like, like all those. Okay, I'm going to write it. See, Juan doesn't like, doesn't have a big house. Teacher, okay. ¿Por qué have? Ahí, Juan sería tercera persona, no sería have. Vaya, ¿cómo va el verbo en negativo? Veamos otra vez. Veamos cómo va el verbo en negativo otra vez. Vaya, según la... El verbo va en infinitivo. ¿Ok? En negativo, el verbo siempre va en infinitivo porque el cambio lo absorbe el auxiliar. ¿Ok? No importa qué sujeto sea en negativo, el verbo siempre va en infinitivo porque en la tercera persona la absorbe el auxiliar. Ya no decimos don't, sino que decimos doesn't y el verbo es igual. ¿Ok? Yo aplicaría solo la forma negativa, no llevaría el cambio. Ajá, no, en la forma negativa no, siempre va el verbo en su forma base, okay, base form. Yes. Okay. ¿A todos les quedó así como quedó así? ¿Hay preguntas? Yes. No. Questions? No. No, la primera. No, la primera. Uy, wow. You have a lot of work, guys. Okay, I'm going to pass the attendance in this moment. Tell me present. Espérame. Okay, tell me present. Adriana, no, right. Alfredo. Present. Alfredo. David. Present. Emerson, all right. Guadalupe Carolina. Present.
Ivania, no, right. Jaime. Present. Jenny. Present. José Marvin. José Marvin. Lady Marily. Lady Marily. Present. Luz Yamilet. Present. Manuel. Present. Marco. Present. María. María Edith. María Luisa. Present. Moisés. Moisés, Moisés. Mónica. Present. ¿Por qué tienen el micrófono apagado? Rafael. Present. Present. Reina Milagro. Present. Reina Abigail. Present. Rocío. Present. Ronald. Zulma. Present. Victoria. Present. Y let's continue. Okay, now let's go to the manual, guys. The manual. Let's see. Okay, in the manual, we have affirmative and negative. Esto no lo habíamos hecho. Okay, entonces lo vamos a hacer ahorita. Affirmative and negative. Remember, affirmative and negative, you have don't. In the first person, second person, first person in plural, and third person in plural. Okay. Scramble the sentences with the words provided using the simple present. Okay, scramble and scramble es que usted están en desorden y usted la va a arreglar que quede la oración en orden. Okay, do it right now.
Okay, I want to assign who is going to give me the answer of this. Number one, Victoria. Okay, number two, Zulma. Number three, I don't know if he, okay. Number three is, wait a minute, I don't remember, I don't see the name. Lady, okay, number three, and number four, Jenny. Okay. Number four, Jenny. I don't know if you begin the number one. Victoria, do you have number one? Yes. Tell me. Jay. Sorry. They keep track the company's financial accounts. They keep track of financial accounts, companies. Of companies, right? Okay, that's it, Victoria. That's it. You can turn off the microphone. Okay, it's nice. It's okay. Okay, the number two. Do you have it, Zulma? We advertise, it's correct. We don't. We don't. No, advertise primero. Vaya. We advertise. Advertise. The company on internet. Okay. Vaya, acuérdense de que este ejercicio es como para que ustedes manejen la estructura. En oraciones negativas, después del sujeto, ¿qué sigue? ¿El verbo o don't, Zulma? El sujeto. No, primero comenzamos con sujeto. Y ahí sigue el verbo o don't. We don't advertise. Okay, tell me please. We don't advertise the company on internet. Okay, tell me number three. Every day I take notes in the meeting. Every day I take notes in the meeting. Notes in the meeting. What do you say? Everybody is correct? Yes or no? No. Right. What is the mistake? No. Sorry, lady. Sorry. Okay.
Ajá. I begin with. I begin with I. Pero no se preocupe, lady, porque esta clase es hasta el nivel 2 que le van a explicar bien cómo se escriben eso de everyday. Okay. But I take notes in the meeting every day. Pero se lo voy a adelantar. Frases como esas, daily, time expressions, every day va al final de la oración, ¿ok? Siempre. Ok, number 4. Carlos en Mauricio. Carlos en Mauricio. Answer the form. The receptions. It's okay, Jenny. Congratulations. Okay, guys. Look at your answers. Do you have this way? Luisa, ¿lo hizo bien? ¿Le quedaron así las respuestas? Yes. Yes, okay. Yes. You are intelligent. Like everybody here, of course. Okay, now let's go to the next exercise. Here, we are not gonna do this, guys. Here is a conversation. It's a conversation. In the conversation, okay, you have Janet and Cindy. Okay, listen, please. Listen to the conversation. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight on Monday. She makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. So she's so busy and on weekends. And on weekends is a question. Now, according to this conversation, okay, according to this conversation, what you are going to do is complete the chart with Katie's information. Also, what other activities you think Katie does in the other days of the week. For example, Katie's. Because Katie is the new secretary, right? Katie is the new secretary. And what does Katie do? What are her activities? Okay, so you go and see here, for example, on Monday, she makes many phone calls. And on Tuesday, it doesn't say. On Wednesday, she sends some emails. And so, okay, complete it with Katie's information, please, the chart. Only according to the activities. Only according to the activities. Okay, do it. The page is the 21. Page 21.
Are you ready? No. Okay, only 3 days. So the time is over, right? Okay, what how about Monday? What is the activity on Monday? She makes many phone calls. She makes many phone calls, letters, she writes reports about the production. Exactly. Monday. And how about Wednesday? She sent call mail to the bookkeeper. Uh-huh. And Friday? She arranged meeting. Arrange meeting. What is the pronunciation of that? Arrange. If you say arrange, is not correct, guys. Oh. What is the correct pronunciation? Arranges. Exactly. Oh. Exactly. Arranges. She makes many phone calls. She writes reports about the production. On Wednesday, she sends, because it's with Z, remember. She sends some emails to the bookkeeper, and on Friday she arranges meetings. Okay, let's practice the conversation. Everybody repeat. Good morning. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Katie is very busy. Busy. What is busy? Ocupado, right? Ocupado is busy. Okay. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. Schedule is horario, right? Schedule, horario. Her schedule is very tight. Apretado, right? Tight. Apretado. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do on the other days? And what does she do on Wednesday?
On Wednesday. She sends. He sends some emails. Some emails to the bookkeeper. To the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. Arranges meetings. She's so busy. And on weekends. Okay. Now I'm gonna send you to the breakout room to practice with your partners. Practice the conversation with your partners.
Hello, Maria Edith. Hello, teacher. Ya se mira así como que se le ha ido la luz. ¿A quién, teacher? And you, Maria Edith. No la vemos, va. No, hay luz, quizás. Bueno, yo sabía que le habían quitado el agua, pero no la luz. Vea, Reina, que usted sale como Vivi y algo así en el WhatsApp. ¿Sí? Yo soy la Vivi Gaitán. Ah, Vivi Gaitán es la cosa. Pues. Sí, pues sí. Creo que no canto. En la foto de perfil se parece, fíjese. Mentira. Ya por eso le dicen. Yo me lo inventé. Ok. Hopefully everybody's here. Ok, vamos a ver. Let's see. The pair number one is Mónica and Rafael. Okay, number two is Lady and Reina. Number three, Luz and Zulma. Number four, Jose Marvin and Marco. Number five, Manuel and Moisés. Six, Guadalupe Carolina and Luisa Ramírez. Seven, María Edith and Reina. Eight, David and Jenny. Nine, Jose Jaime Vladimir and Victoria. And ten, Alfredo and Rocío. Okay, begin number one. I am Rafael. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very bored. Really? What's Katie? The new secretary. Air actually is very, very, very thin. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do other days? On Wednesday, she sends some emails to the broker. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends, finish teacher. Está apagado el micrófono, teacher. I don't know why this happens to me. Okay. Only two words. It's busy, busy, busy. Production. Okay, production. Thank you. Now the group, the pair number two. Good morning, Marilyn. How are you? Fine. I had many to do this week, but Kathy is very busy. Really? What is Marilyn? The new secretary, her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And why does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday she arranged meeting. She is so busy and on weekend. Finish. Thank you. Number three. Number three. Luz and Zulma. Begin. Se durmió Yami.
No, aquí estoy esperándote. Vale, ahí vamos ya. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Kathy is very busy. Rally, what is Kate? The new secretary. Her schedule is very tight on Monday. She makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do there on a day? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeepers. And on Friday, she arranges meeting. She is so busy and on weekend. Finish. Thank you. Pair number four, Marvin and Marco. Good morning, Cindy. How are you? That is Marco. Marco, you sí. are. Hola, with... pero que empiece José. Ya comenzó. Ya comenzó. Lo siento, sí, no lo escuché. Voy a empezar otra vez. Ok, lo siento. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Katie is very busy. Really good. Is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes report about production. And what does she do days? Days. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. She is so busy and on weekend. Okay, thank you. The pair number five. Number five. Teacher, ¿podría compartir la conversación? Manuel said that, okay? Yes. Thank you. Okay. Era con quién? Number five is Manuel and Moisés. Moisés, yes. Right now. Good morning, Cindy. How are you? Hi, I have many days. Today is with Bukati is very good. Revise. Ready? What is Kathy? She is secretary. Her service is very nice. On Mondays, she makes money from cars. Like she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesdays, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arrives meeting. She's so busy, and on the weekend. Finish. Okay, remember this, arranges meetings. She's so busy. She's busy. Okay, the pair number six.
Wow, we're a little delayed. Good morning, Cindy. How are you? Who is okay? Where is Luisa? Usted es la que comenzó. Sí. Ah, Guadalupe. Okay. No, no sé, pero Guadalupe como que tenía problemas con el micrófono. Quizás vamos a pasar al siguiente entonces. Sorry. Okay, number 7. Okay. Seven. No present. Okay, number 8. Present. Okay, go. Tell me the conversation. Good morning, Cindy. How are you? Con Janet me tocaba. Ajá, with Jenny. Jenny. Okay. ¿Puede repetir, por favor, nuevamente? Ajá, good morning, Cindy. How are you? Fine, I have many things to do this week. But Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary, her is a schedule. Schedule. It's very. Sorry? Schedule. Schedule is very time. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes report about their productions. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meeting. Arranges. A weekend. Okay, thank you. Number 9, quickly, please. Hi. Begin. Ah. Mi pareja no sé si está. Sí, aquí estoy. Victoria. ¿Quién soy yo? Sí, empieza. Sí. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And when does she do their other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. This should be busy on the weekends. Hey, you have good pronunciation, Victoria. Excellent. Thanks. Okay, continue. The last one is number 10, Alfredo Rosillo, and we finish. Rocío. Sí, empiezo yo. Sí. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very thin. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports
reports about the production. In what to do, she done the other day. And Wednesday, she sent some email to the bookkeeper, and on Friday, she arranged meeting. She's busy and on weekends. All right. Thank you very much. So we finished the class. Ay, ojalá mañana podamos salir de esa pequeña burrita que llevamos. Siempre llevamos que no logramos cubrir. Okay, that's it for all for today, guys. See you tomorrow. Have a nice night. Only Marvin stay. Okay, only Marvin know. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. Good night. Okay. Hello, Jose Marvin. Hola, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Un poco... Yo voy a ser bien sincero, o sea, yo siento que sí me está costando demasiado. Sí, fíjese que por eso es que yo lo pedí. Bueno, sí le tocaba, la verdad, sí le tocaba, pero por eso especialmente le pedí que se quedara. Sí, creo que nos vamos a pasar unos minutitos porque necesito hablar con usted. Sí, okay. Yo no he notado, o sea, no crea, o sea, yo bien sé cada uno de mis alumnos cómo que está en la clase. Y inclusive una que se fue por la misma condición, no le voy a decir quién, pero yo la miraba así bien abatida ella y se salió. Entonces yo dije, ah, no, Marvin ya lo miro igual, entonces yo voy a hablar con él. Le voy a ser dígame. Honesto. Yo desde que salí de estudiar de bachillerato no volví a saber nada de inglés, o sea, absolutamente me desaparecí del estudio completamente. Ajá. Y lo poquito que logro es lo poquito que logro entender es lo que medio recuerdo de cuando estaba en bachillerato, algunas, pero son pocas las cosas. Por eso siento que sí me cuesta. Pero ¿verdad que usted no estuvo la primera y segunda clase, algo así? Faltó las primeras clases, parece. Solo la de ayer no he estado. No, sí estuvo en la primera clase, la primerita, la del sí. Martes de la semana pasada. Sí. Sí, vaya. Entonces, en el caso suyo, bueno, yo me imagino yo que no estudia usted solo en estos cursos. No estudia sí. En la universidad o algo así. Entonces, no. Más o menos tiene tiempo, además del trabajo, solo para ese curso. Entonces, dedíquele un poquito de tiempo más de lo normal que lo podría hacer un estudiante, otro estudiante, el compañero suyo. Entonces, viendo los videos, o sea, haciendo la plataforma para comenzar. Y revise bastante lo que es vocabulario, estructura. O sea, revise, apréndase las palabras, pero para eso quizás bien puede ser que vea en Google, porque allí en Google usted le pone ahí pronunciación de tal palabra y usted le escucha para que se le quede. Pero más que todo, vea usted como estructura. Vaya, por ejemplo, cómo se hace una oración usando el verbo to be. Eso fue lo primero que vimos, ¿se acuerda? Sí. ¿Usted cree que ese tema no le quedó claro? Lo del verbo to be. Mire, todas las clases, quizás de, se podría decir un porcentaje, quizás un 30% más o menos algunas cosas. Se le ha quedado. Ajá, vaya, pero lo de los pronombres se le quedó.
Lo de los pronombres. Yo hablo. ¿Sí? Tendría que a esto le quiero referir que yo le comenté la vez pasada que no había podido entrar a la plataforma. Uh-huh. Y yo estuve con soporte de técnico. De, uh-huh. Ajá. Y porque yo verifiqué si mi teléfono tenía algún problema y descarté, entonces les comuniqué a ellos y al final lo que me dijeron que tenía bloqueado para ingresar a la plataforma, que tenía que esperar. Entonces yo esperé y volví a intentarlo y me sale lo mismo. Incluso ¿Y qué día fue eso? ¿Qué día fue el que usted lo reportó? Creo, no me recuerdo si fue sábado o domingo, porque en ese lapso me tomé más el tiempo para, o sea, tenía el tiempo más libre, pues, para poderlo hacer. Ajá. Dice que yo reporté a un estudiante, pero yo no me acuerdo quién fue, no sé si fue usted. Que de y ese, voy a el ver. Lunes, uh-huh. El lunes me contestaron, va, y yo les mandé unas capturas de cómo estaba, va. Y lo que me dijeron que tendrías que esperar cierto tiempo. Esperé incluso hasta ahora, antes de la clase, volví a intentarlo y lo mismo me sale. No sé en qué estará. Vaya, no fue a usted, no fue a usted que lo reporté. Espérame. Ajá, solo reporté a un estudiante que quería entrar. Él quiere entrar, pero no le funciona el link, o sea, porque, pero yo creo que el problema de él es el Zoom. Entonces, a usted no lo ha reportado. Mañana temprano le voy a comunicar yo a ver a, ¿cómo se dice? A la de soporte técnico. Ella siempre responde, porque ella siempre me ha solucionado los problemitas que yo he tenido. Entonces, le voy a decir a ella. Le voy a comunicar a ella. Uh-huh. Yo he estado porque yo sé que usted sabe bien cuando uno no le cuesta, ¿no? Entonces yo uh-huh. me he auxiliado ahí con un compañero, con Manuel, ¿no? Uh-huh. Yo le pregunto algunas cosas, ¿no? Porque y es lo que me dice que me busque en YouTube y practique más. Entonces uh-huh. realmente lo estoy, bueno, ahora empecé. Porque sí, o sea, yo siento que necesito trabajar más para, uh-huh. porque yo he podido captar a los compañeros y hay compañeros que si yo les noto la diferencia entre cómo yo me consiento y la diferencia de ellos. Uh-huh. Quizás que es uno o dos que, pero incluso lo siento que está un poquito más a como yo estoy. Sí, pero entonces, no crean, no están tan avanzaditos. En este curso no hay alguien que no deba estar en este curso. Porque yo he tenido uh-huh. a estudiantes que yo lo considero que no deben de estar ahí. Pero yo considero que en este sí todos están, todos. Quizás usted dice entonces, más avanzaditos, pero todos están a este nivel. Entonces, yo lo que le recomiendo. Bueno, perdón. Diga. Perdón. Que se desarrolla más en la clase. Ajá. Va, entonces uh-huh. yo en sí, en lo personal, me siento un poco así. Sí, yo lo he visto. Es más, hasta calculé quizás por eso es que no vino ayer. Pero ese es el peor error que usted puede hacer. Usted no puede darse el lujo de faltar. Porque no, sí. Así se va a sentir peor. O sea, sí, si usted falta. Por dos razones falté. Una es eso. Y lo otro, he tenido problemas con el internet. Pero ahí estoy solucionando eso para que no me esté fallando. Porque sí, he tenido un poquito de problema. Y lo otro es lo que usted me comenta, que sí, hasta cierto punto se siente un poco la cuestión de no poder desarrollar o entender bien la clase. Uh-huh. Vaya, pero entonces a usted yo le voy a dejar como tarea es ver los videos. Ver videos porque yo mando ahí en el grupo, mando videos explicando uh-huh. el tema. Explicando el tema. Entonces usted vea, no importa de que no sea del día.
Vuélvalos a ver. Vuélvalos a ver. Todos, porque no sé si usted tiene activo los mensajes en WhatsApp siempre, porque hay gente que le pone un temporizador y eso, en eso no es bueno, porque le van a desaparecer los videos. Entonces yo le he mandado ahí videos y véalos, véalos. Y si no, usted siente que no es suficiente, busquen en YouTube, así como le dice Manuel. Solo póngale el tema cabal. Digamos, el primer martes vimos, ¿qué vimos ahí? Oraciones afirmativas negativas con el verbo to be. Entonces búsquenlo en YouTube con ese tema. Vea el video. Y así. Y yo le aseguro que va a mejorar, porque en esto del principiante no se ha visto nada. O sea, prácticamente aquí están todos comenzando. Todos igual, no hay temas muy avanzados. Entonces yo sé que lo puede lograr si usted se propone. Y la recompensa es grande. Mire, hoy en día, las personas que pueden hablar inglés, hay trabajo por todos lados. O sea, hay buenas oportunidades. Y le sirve en la vida, Abba, también. Sí, yo le quería hacer, no sé si sería algo incorrecto, Abba, pero hay cositas en las que yo, bueno, en lo personal, yo ¿sí? me cuesta entenderle a usted por lo mismo que me cuesta, y a veces quisiera que tal vez me medio dijera en español para un poquito comprender. Mire, allí sí no lo voy a complacer, porque ya demasiado hablo en español. Y sí, yo entiendo. No debería de hablar nada, ni una palabra, porque así no van a aprender si le está hablando en español. Sí, así me decía un amigo, a que la profe me dice, tiene que hablarte así para que vos tengas que asimilarlo y trabajarlo más, porque de eso se trata, me dice. Sí, yo siento que hasta mucho les hablo, pero les tengo paciencia, porque yo sé de que es de noche, todos vienen a trabajar, están cansados, y si están cansados, les cuesta, se van a frustrar si no entienden nada. Entonces yo voy más o menos mezclando lo que yo considero que yo sé que no me lo van a entender, entonces ahí lo digo en español. Pero no debería de ser así. Sí, voy a trabajar en eso, teacher, de ver los videos más, porque realmente yo quiero aprender, y aunque tengo esos bajones, pero le voy no a meter. No se desanime, para... no se desanime, y no falte, y no falte. Okay, teacher. Vaya, entonces y hasta aquí llegamos. ¿Sí? Y mire, y cualquier cosita la puedo buscar ahí en el WhatsApp para alguna consulta. Claro que sí. Claro ok, que sí. Profe. Okay, finish the class. Thank finish you, the class. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow, quiere decir nos vemos mañana. See you tomorrow. See you tomorrow. Okay, have a nice night.